Bienvenidos al último programa del año de Salud al Día. Hoy les hemos preparado un catálogo completo de consejos para disfrutar en familia de las próximas horas. ¡Comenzamos! En Salud al Día destacaremos algunos alimentos andaluces llenos de sabor y de salud para disfrutar del fin de año. También aprenderemos a preparar varios platos especiales para la cena de mañana. Nos prepararemos con buen ritmo y compás para pasar bailando las primeras horas de 2024. Apostaremos por el turismo saludable para desconectar este invierno en Andalucía. Y pasaremos la tarde vieja con amigos y familiares con la vista puesta en el carnaval. Este año soy el pregonero del carnaval de 2024. Y nada, Cádiz da vida, Cádiz es alegría, Cádiz es salud, y el que viene a Cádiz pues no tiene males, se le curan todos los males, se baña la caleta y se te quita todo. ¡Dale! ¡Felicidades! A pesar de que este fin de semana no hay liga de fútbol, la afición a este deporte en Andalucía no decae nunca. Es tu turno, Alejandro, cuéntanos. Buenas tardes, Roberto. Me encuentro aquí en el campo de las marismas de Los Palacios y Villafranca. Yo soy de la localidad de Dos Hermanas e invito a todo el mundo a que venga a este hermoso pueblo, tanto por su gastronomía, por su sector agrícola y porque se practica el deporte más bonito del mundo, que es el fútbol, y además con muchísima pasión y dedicación. Tenemos una gastronomía muy saludable, con uva, tomate, naranja y muchos lugares para visitar por aquí por el pueblo, uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. Desde aquí, desde Los Palacios y Villafranca, os deseo a todos los andaluces un feliz año nuevo lleno de salud y alegría. Estos días pueden ser una buena oportunidad para disfrutar del denominado turismo de salud en Andalucía. Aquí tienen una muestra. Disfrutamos este último fin de semana del año en un entorno natural muy saludable, en la Sierra del Romeral, realizando en familia una ruta sencilla, sin grandes desniveles, que transcurre entre pinares, encinas y gran cantidad de plantas aromáticas, con vistas hacia la Sierra de las Cabras y la Peña de los Enamorados. Estamos, como ya se habrán imaginado, en Antequera, corazón geográfico de Andalucía. Mira, mira, Saúl, ahora. ¿Lo ves? En la copa del árbol. ¿La estás viendo? Sí, sí. Mira cómo pasa de un lado a otro. Sí, qué chula. Qué chula. Por fin, tío. Ya hemos visto ardilla, ¿verdad? Venimos de Argentina, toda la familia, a reencontrarnos con este lugar tan querido de mi marido, que me ha estado hablando siempre, y cuando podemos venimos y recorremos toda la zona y que los niños conozcan más sitios y que podamos hacer vida saludable en la naturaleza, que nos gusta tanto y que siempre te brinda tanto. Y además esta época del año es muy bonita también para estar en familia y para hacer un poquito de vida natural. El paseo por la sierra, como estamos comprobando, es apto para todas las edades. A cada paso ganamos en salud cuerpo-mente. Moviendo las piernas, movemos el corazón. El senderismo es una actividad de baja intensidad. Los beneficios son muy importantes a distintos niveles, como por ejemplo fortalece el sistema cardiovascular, nos ayuda a tonificar la musculatura, también nos ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad. Esto también porque ayuda a bajar ciertos niveles de hormonas, como por ejemplo el cortisol. Es un trabajo de tipo aeróbico. Y por otro lado también se dice que es un tipo de actividad que ayuda a la felicidad, porque estimula la liberación de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Así que es una muy buena actividad física para realizar al aire libre. Tras la caminata toca reponer energías ya de vuelta en el hotel. El desayuno tradicional molinero con los famosos molletes de Antequera, como no podía ser de otra manera, bañados en oro líquido también de esta tierra y con el toque cítrico de la naranja, es 100% reparador. Más no se puede pedir. El desayuno, dentro de todas las comidas del día, va a ser la más importante, ya que venimos de un ayuno muy prolongado debido a las horas de sueño. Dentro del desayuno tenemos que tener en cuenta que tenemos que consumir aproximadamente un 20-25% de las calorías diarias y deben de estar compuestas tanto de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Tenemos que tener un poquito de todo. Un desayuno tradicional molinero, en el cual vamos a tener un hidrato de carbono que va a ser
el mollete antequerano. Su composición principal, como ya he dicho, es el hidrato de carbono y es el que nos va a aportar la energía. Este mollete lo vamos a acompañar del aceite de oliva, el maravilloso aceite de oliva. Él es el que nos va a aportar la grasa, que además tiene una serie de vitaminas y minerales, vitamina E, vitamina K, las cuales son muy importantes, calcio, hierro y otra serie de minerales también muy necesarias, y la naranja. La naranja bien la podemos tomar en zumo o bien la podemos tomar entera. Entera siempre vamos a tener más cantidad de fibra, una parte muy positiva, ¿vale? Y el zumo, esa cantidad de fibra va a ser un poco menor y lo que vamos a tener son más azúcares, que dependiendo de qué persona quizá no sea lo más necesario, ¿no? Gente pues con diabetes, gente que tenga problemas de azúcar, quizá en ese caso sería muchísimo mejor que comiese la naranja entera. Chicos, trabajo por pareja, ¿de acuerdo? Tenemos dos movimientos. Primer movimiento de todos sería toast to bar. De acuerdo, para que no lo recuerde, el toast to bar, nos colgamos en la barra y tenemos que llevar las piernas en la barra, ¿de acuerdo? Este otro grupo se ha propuesto despedir el año también con energía positiva y con una buena dosis de salud al ritmo de la música con esta animada sesión de cross training en el centro deportivo del hotel. Venga chicos, estamos trabajando por pareja, así que el compañero anima al otro. No quiero ver nadie parado, va. Ahora mismo estáis presenciando una clase de cross training. Este tipo de clases están enfocadas sobre todo en mejorar las capacidades físicas, como puede ser el trabajo de fuerza combinado con resistencia. Como me gusta llamarlo, es un tipo de deporte que se enfoca en el trabajo híbrido, donde se mejora, como he dicho, la fuerza y la resistencia. Este tipo de entrenamiento está enfocado a cualquier tipo de persona, ya que se puede adaptar. Tengo personas con 60 años y gente con 18, y nadie se siente aparte dentro de la clase. María y Samir, de 24 y 25 años, se regalan hoy la experiencia romántica del jacuzzi de burbujas. Relajación en pareja que viene muy bien para romper con la rutina y hacer de estos días festivos de vacaciones algo especial. El agua caliente nos aporta un estado de bienestar y relajación a nivel físico y mental. Ayuda a mitigar el dolor muscular y articular, a combatir el cansancio e incluso el insomnio. La verdad que nos sentimos súper afortunados por poder vivir esta experiencia. Y la verdad que con mucha suerte y de poder terminar el año así. Y nada, la verdad que viene súper bien para el tema de cervicales, para descansar el cuello y para poder relajarnos y poder disfrutar del fin de tranquilo. Complemento perfecto tras el baño es el masaje corporal relajante que ahora recibe María en la suite del hotel. Las maniobras superficiales con presión suave y ritmo lento y repetitivo disminuyen la sensación de dolor y consiguen la progresiva distensión de los músculos, más aún si en el masaje interviene el aceite de oliva, alimento también para nuestra piel y nuestro bienestar osteomuscular. El masaje es una técnica que tiene muchos beneficios para las personas que necesitan, en este caso, por ejemplo, relajarse. Lo podemos utilizar para favorecer la circulación sanguínea en la piel, lo que ayuda a liberar ciertas sustancias que nos permiten obtener un mejor estado de ánimo, una relajación de los músculos, una relajación de los tejidos de la piel. Y si utilizamos el aceite de oliva virgen extra, podemos agregarle un plus a este masaje relajante. El aceite de oliva, como se sabe, tiene muchos beneficios, sobre todo a nivel antiinflamatorio por sus componentes. Incluso se puede usar para casos de personas con artritis, con gota, porque ayuda en estos casos a disminuir el dolor. También por sus propiedades de vitamina E y K, ayuda a regenerar la piel, a aportar nutrientes y a hidratarla. Entonces, si tenemos también una piel seca, nos puede ayudar para rehidratar esta piel, ya que el aceite de oliva genera una capa sobre la piel y esta permite que no se deshidrate. Con nuestra joven pareja protagonista nos sentamos a la mesa para degustar un menú saludable a las puertas de fin de año. En este hotel 4 estrellas de Antequera nos deleitamos con tres ricos entrantes: mariscada con protagonismo de langostinos cocidos y cigalas, tartar de salmón, jabón ibérico y queso curado. Bueno, pues después de estos entrantes tan saludables que hemos tenido, vamos a poner aquí unos segunditos. Usted ha pedido por aquí una carnecita, que tenemos por aquí una presa ibérica al carbón que tenemos, con una verdurita de la huerta. Y a usted, señorita, le vamos a poner un bacalao. Llevan debajo unas patatas a lo pobre y un bacalaito confitado con una cebolla confitada con canela. Este postre es un bien me sabe de Antequera con uva de la suerte, como estamos a final de año ya. Y
un brownie casero que hacemos aquí en la casa. Así que, señores, aprovechen y desde Salud al Día, muy buena suerte y feliz año nuevo. En el menú de mañana, cara a Nochevieja, podríamos tener ciertas pautas en cuenta. Estas pautas sería que el primer plato, en lugar de poner una serie de embutidos o algo frito muy calórico, podríamos cambiarlo por unas verduras tipo ensalada, tipo cremas, tipo sopas. De segundo plato, intentar tirar más hacia la parte del pescado, no tanta carne, y evitar todas esas salsas llenas de natas, de harinas, cambiarla por alguna salsa de limón, alguna vinagreta, que siempre nos va a quitar muchas calorías. Y de postre, como no, ya que estamos en previo a Nochevieja, las famosas uvas de la suerte. Si tenemos que destacar alguna de las dos, entre la uva blanca y la uva roja, la recomendación sería la roja, que tiene muchos más antioxidantes. Así quitaremos todas esas serie de azúcares que tenemos en los dulces, son azúcares refinados que para colesterol, azúcar, gente diabética y obesidad no va a venir bien, y pondremos en su lugar algo muchísimo más saludable. Y así, con ambiente festivo, con música y buen humor desde Antequera, corazón de Andalucía, les deseamos salud para el 2024. ¡Feliz año! ¡Salud al día! Volvemos en un minuto. Llega la hora del postre en Salud al Día, donde apostamos siempre por dulces artesanales para estas fechas, acompañados de un buen paseo por los pueblos y ciudades de Andalucía. Tomen nota porque vamos a aprender a hacer un dulce andaluz muy famoso en nuestra propia casa. Adelante, Luisa. Buenas tardes. Hola, Roberto. Hoy vamos a preparar un postre típico de la repostería de Medina Sidonia, de la localidad donde nos encontramos, que es el alfajor de Medina, un dulce muy antiguo y de origen árabe, que aquí pueden ver. Hemos puesto una muestra de los ingredientes para un poco explicar cómo se elabora este postre. Para la elaboración, pues empezamos tostando los frutos secos en horno, en este caso avellana y almendra, y también hemos tostado un poco ligeramente las especias, que son el cilantro, el clavo de olor, la canela y el comino. Una vez que hemos tostado todo, se tritura y también se echan. Una vez triturado, realizamos un almíbar con azúcar, agua y miel, y este almíbar pues lo echamos encima de los ingredientes secos, y digamos que funciona como pegamento para poder formar los alfajores. Una vez que esté realizada la masa, pues simplemente se trata de realizar el formado, que aquí lo realizamos a mano. Hemos hecho piezas de 15 gramos, lo hemos hecho más pequeñito que el alfajor tradicional, que suele ser de unos 50 gramos. Una vez que se ha realizado la forma, pues se baña cada alfajor en un almíbar elaborado con azúcar y agua, y ya por último se rebosa en azúcar glass para darle digamos, el acabado final que tiene el alfajor de Medina. Os animamos a venir a Medina Sidonia, a acercaros a este pueblo que, aparte de ser muy bonito, tiene mucha tradición pastelera, y a probar pues los alfajores que se realizan aquí, además de los demás postres navideños que ofrece la localidad. Y olvidé respirar como un beso bajo el agua. Con más de 160 kilómetros de costa, la provincia de Málaga se sitúa entre el mar Mediterráneo y las sierras del interior, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Pueblos blancos que llenan de luz recónditos valles en los que se puede disfrutar de alimentos únicos y de actividades para toda la familia en cualquier estación del año. Precisamente en la provincia de Málaga, en el último Parque Nacional de Andalucía, vamos a ver cómo se elabora uno de los alimentos protagonistas de estos días. Buenas tardes, Saray. ¿Dónde estás y qué nos recomiendas para la última noche de este año? Buenas tardes, Roberto. Nos encontramos en el corazón del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, y quiero felicitar a todos los espectadores y darle el feliz año. Y ya que pronto vamos a poner la uva encima de la mesa, quiero invitaros a que pongáis un buen queso andaluz, porque uva y queso saben a beso. Y ahora os voy a dar unas recomendaciones para mantener los quesos ya una vez que lo compréis y lo tengáis en la casa. El queso fresco se debe mantener siempre en frío, con una servilleta o de papel
o de tela o algo para que el suero que suelta lo absorba y entonces eso hace que no se ponga malo. Después los semicurados, mientras que estén envasados, en la nevera, pero una vez que estén sin envasar, ya estén empezados, os recomiendo que lo dejéis fuera. Coge más sabor, no se seca, no coge olores de las neveras. O si lo queréis mantener en la nevera, siempre dentro de una quesera. Estamos en Yunquera, justo en el corazón del Parque Nacional, en la Sierra de las Nieves. Esta sierra es el mayor pinzapar que hay. Para aprovechar toda esta sierra que tenemos, os recomiendo que hagáis los miles de senderos que hay. Hay muchísimas actividades, tanto con caballos o senderos, hay mucho de bicicleta. Tenemos también unas fiestas gastronómicas que son maravillosas. Os invito a que visitéis tanto Yunquera como todo el Parque Nacional que tenemos, que es muy bonito. Cada vez es más frecuente en los pueblos y ciudades de Andalucía disfrutar de la tarde previa al fin de año, eso que muchos llaman tarde vieja. Una propuesta a la que les invitamos ahora en Salud al Día, en un lugar que ya tiene la mirada puesta en el carnaval. La sonrisa por bandera y los armarios preparados. Envueltos en días festivos, buscamos hoy algunas propuestas para seguir disfrutando con salud de nuestros pueblos y ciudades. Paco, vecino de San Fernando, se ha dado cita con algunos amigos para adelantar la Nochevieja y disfrutar hoy de una tarde vieja. Tarde vieja, qué bien vernos, quedar, disfrutar del clima de Andalucía con la familia elegida que son los amigos. Vamos a echar la tarde vieja en la calle de las Cortes, a ver a la gente, a echar ratito, a tardear, niña, a tardear. Quien nos habla es Paco Clarés, vecino de la Isla de León, así se le conoce también a San Fernando, una preciosa ciudad enmarcada en el Parque Natural Bahía de Cádiz. Paco es un buen anfitrión de su tierra, vinculado al carnaval de la bahía y al mundo de la interpretación, algo heredado de su abuelo, que se dedicó al circo y al teatro. ¡Qué guapo, ¿no? Ha interpretado varios cortometrajes y ahora está de gira con la obra de Mario Benedetti, Pedro y el Capitán, junto al actor Daniel Morato. Con Paco como guía, la diversión está garantizada. Además, lo dicen los especialistas, aprovechen ahora que los días comenzarán a ser más largos, disfruten de la luz de Andalucía. Saliendo a la calle y recibiendo los rayos del sol, activaremos en nuestro organismo la vitamina D. La vitamina D podemos decir que es la gran desconocida dentro del gran abanico de vitaminas que necesitamos para poder subsistir y para poder vivir. La vitamina D, una de las principales beneficios que produce es el calcio que ingerimos con la alimentación, meterlo dentro del hueso. Es imprescindible. Sin vitamina D, el calcio de la alimentación se elimina por las heces fuera. Es imprescindible. La vitamina D hace que la fibra muscular sea más consistente y la persona con 70, con 80, con 90, con 100 años, cuyos niveles de vitamina D en sangre son normales, disminuya el número de caídas. Este rincón de San Fernando, alrededor de la plaza del Ayuntamiento, se convierte en un punto de encuentro. Ahí no se cabe ahora, ¿eh? Eso se pone por la tarde, que es maravilloso. Con las preuvas. San Fernando, junto a Cádiz, Chiclana, el puerto de Santa María, Rota y Puerto Real, forman la Bahía de Cádiz. Un espacio que durante estos días de fiesta merecen una visita. La bahía es un sitio privilegiado, ¿no? Incluso viéndola desde arriba, viéndola a vista de pájaro, ya se ve que aquí tenemos lo mejor posiblemente del mundo. No voy a ser tan exagerado, pero sí tenemos una oportunidad excelente para cuidarnos. Tenemos la oportunidad de hacer ejercicio en todos los pueblos de la bahía, tanto en Cádiz como en Puerto Real. Hay excelentes senderos, sitios excepcionales para poder hacer ejercicio, para correr, para caminar, para pasear y también, ¿por qué no?, para disfrutar de todo aquello que nos da la bahía. Hombre, yo tiro para mi tierra y San Fernando tiene las mejores salinas de Europa. Y es verdad que hay algunas salinas tradicionales que han seguido conservando aquella manera de hacer las cosas desde hace siglos, que están ofreciéndonos la espuma de sal, la sal de luna, que es un nombre precioso, y que está demostrado que tienen menos contenido en sodio, de manera que pueden ser más
más eficaces a la hora de utilizarla en las personas hipertensas, cardiópatas. Por otra parte, el pescado de estero, bueno, por su contenido en grasa de las buenas, independientemente de lo bueno que están, las lisas de estero son un alimento excelente, los mariscos de estero, bueno, pues para qué lo vamos a comentar, de manera que en toda la bahía podemos cuidarnos excelentemente por dentro y por fuera. San Fernando es una ciudad que ha jugado un papel importante en la historia de nuestro país. Este, el puente Zuazo, entre Puerto Real y San Fernando, ha sido escenario de combates muy importantes, como el saqueo de los ingleses o el sitio de las tropas napoleónicas, enriqueciendo su paisaje las emblemáticas salinas, que son seña de identidad de la Isla de León. Por aquí no es raro ver gente remando en kayak, haciendo footing, caminando o pedaleando. Estamos a punto de celebrar la llegada de un nuevo año, pero en Cádiz tienen puesto un ojo ya en el carnaval. En los próximos días empezarán eventos gastronómicos como la ostionada y erizada, donde no faltan las tortillas de camarones. Aquí en San Fernando es muy habitual que las peñas carnavalescas organicen eventos alrededor de este alimento. A Paco y compañía le ha dado tiempo de llegar caminando hasta la peña carnavalesca El Plumero, donde nos van a enseñar el secreto de una buena tortillita de camarones. Pues mira, estamos en la peña del Plumero, en San Fernando, y te vamos a hacer la receta de tortillita de camarones. Se le echa agüita, se le echa harina blanca, luego se le echa harina de garbanzo, le echamos cebolla redonda blanca, cebolleta, los rabitos de la cebolleta también se le tiene que echar porque esto le da un gusto muy bueno, le echamos su perejil, su sal, y cuando ya la tenemos de reposo un cuarto de hora o 20 minutitos, pues entonces le echamos los camarones y ya masa, masa y a reposar. El último paso es ya echarlo a la sartén, freírla, que esté rubita, que no se queme. Hay que darle vueltecita para un lado y para otro. Y cuando ya la ves rubita y buena, pues para afuera en un papelito para que suelva el aceite. Y nada, ya comé. El periodista gaditano y amante de la gastronomía Pepe Monforte ha publicado que, según investigaciones de reputados gastrónomos, las tortillitas de camarones podrían tener más de 500 años, fusión entre la farinata genovesa y las gachuelas españolas. Sería el antecedente de los rebozados. La autoría se disputa entre Cádiz y San Fernando, sea como sea, es una mezcla de ingredientes que encierra el sabor de toda la bahía. Por el año nuevo, mira, chin chin, aquí brindamos con tortilla de camarones de Antonia, vámonos, ole. En esta peña llevan décadas haciendo tortillitas de camarones. Si las pusieran en fila, dicen, llegarían hasta Cádiz, ida y vuelta, varias veces. Entre 1.500 y 1.600 se pueden hacer al día. Eso lo multiplicas por 7 o 8 días que suele durar la fiesta y son algo así como 10.000 o 12.000 o 14.000 aproximadamente, no sé, por tanto, muchas. Estos amigos no pierden el tiempo y ya hace rato que disfrutan de uno de los platos más significativos de la gastronomía gaditana. Y entre tortillita y tortillita, charla y chascarrillo, con las artistas entre los fogones que son estas dos cocineras, Paco se arranca con un villancico y Antonia también se arranca, pero al baile. Esto sí que es salud. Al sol de la medianoche, sintió que un niño gemía, despertó ser patriarca, despertó de la alegría. ¿Por qué no me has avisado? Esposa, esposa María, ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía. Ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía. ¡Olé, olé! Cantar y bailar, un ejercicio muy saludable. Al hacerlo segregamos endorfinas, nos movemos, hacemos deporte. También nos ayuda a concentrarnos y a evadirnos, a tener menos perjuicios, a disfrutar. En definitiva, a ser más felices. San Fernando y Cádiz, dos ciudades de la bahía unidas por la gastronomía, pero también unidos por el carnaval. La Isla de León y la Tacita de Plata saben curarnos a base de risas y de buen humor. Saltamos de San Fernando a Cádiz. En la gaditana Plaza de las Flores han quedado para seguir tardeando con Mar. ¡Ole, ole, ole! ¿Quién está aquí? Este rincón es sin duda uno de los más coloridos de la ciudad, un lugar mágico en el que desemboca la calle Columela y que tiene a un paso al mercado de Bastos. Muy contento de haber podido compartir con vosotros este día tan especial para mí, porque al final es un día en el que te reencuentras con tu gente, con tus amigos,
en el que te reencuentras con la raíz y donde tomas tierra. Después de todo el año que vas viajando, sales, entras, al final necesitas reconectar y es una buena oportunidad estas fiestas para reencontrarte con todos los que están fuera, que vuelven, los que estamos, que entramos y salimos y retomar lo que es tu esencia, ¿no? Al final, yo creo que es vitamina para el cerebro y para las emociones. El pescado y el marisco en nuestra Andalucía está siempre presente y son muchos los beneficios de su consumo. Hoy vamos a conocer un molusco que, según la Fundación Española de Nutrición, tiene un alto contenido en proteínas. Respecto a los minerales, son fuente de hierro, calcio, magnesio, zinc y fósforo. Pero, ¿de qué molusco hablamos? Aquí en Cádiz se dice bulgaillo. Su nombre es bígaro, ¿vale? El cocido es, primero, enjuagarlo muy bien. Una vez enjuagado, se echa en la olla, se cubre, dos buenos puñados de sal y se deja de 4 a 5 minutos hirviendo. Una vez ahí, se aparta y se deja enfría. Se consume. Cogemos el burgaillo, cogemos un alfiler, lo introducimos en la carne y se estira para afuera. Y ya está. El paseo por Cádiz en este día tan especial de Tardevieja, ya que mañana es 31 de diciembre, se mezcla con el olor a carnaval que ya destila Cádiz. ¡Buenas tardes! ¡Ole! Estamos liados ya con todas las fiestas, las Navidades, los Reyes, el Carnaval, todo rebujado hoy. Quedan pocos días para que comience el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla, para el cotillón y fiesta de Nochevieja o para ir preparando el carnaval. Visitar a Ramón y pedirle consejo es algo casi obligatorio en Cádiz. A ti te voy a buscar una peluquita. Yo soy loco por un flequillo. Aún no hemos celebrado la entrada del nuevo año y estos amigos ya cantan a la llegada de los Reyes Magos. Sean buenos, cuiden su salud. Ya viene los Reyes Magos, ya viene los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, 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 anda, ole. Oh, anda, que ya se ve, ya se ve, que ya se ve. Ole, ole, ole. La ruta de hoy, que comenzó en San Fernando, acabará junto al mar, entre la caleta y el castillo de San Sebastián. No es mal sitio. Y aquí nos espera una última sorpresa. Pero antes, toca hacer balance de la jornada. Esto de la Navidad en un paraje como Cádiz y San Fernando, la verdad que es una maravilla. La temperatura que estamos teniendo es un espectáculo y después echar el ratito con los amigos aquí, que viene gente de fuera, de los que están estudiando, trabajando fuera, vienen para reunirse con la familia. A mí me beneficia positivamente, siempre. No solamente por el hecho de que es una fiesta, sino porque la gente lo vive y eso se nota. Es recíproco, ¿sabes? Tú ves las alegrías en otro y te llenas por dentro y es un disfrute. Fenomenal, porque normalmente vivo en Madrid y vengo con el clima, con el ambiente, con la alegría, con la familia, todo el pack incluido. El azar es caprichoso y Cádiz hace su magia. Nos encontramos con Carlos Mera, profesor de psicología en la Universidad de Cádiz y comparsista. Ha participado en agrupaciones como Los Santos, la banda del Capitán Veneno o Los Currelantes, entre otras. A mi amigo Manolín, de Asir y de Acetilín, y a todas horas le habla para tener relaciones serias. El otro día le habló, Siri, te voy a su niño. Y Siri le contestó, Manolín, escóndete ese pestiño. El carnaval tiene prácticamente todas esas premisas básicas de la musicoterapia, ¿no? Que es el hecho de hacer la cohesión grupal, el trabajar un proyecto a través del arte, ¿no? De la música, que al final es el arte, un proyecto común, es decir, es un rato en el que te liberas de tu pensamiento, de tus cosas diarias y sociabiliza, es algo cultural, es decir, tiene muchas cosas beneficiosas. Este vecino de la Bahía de Cádiz y profesor de psicología, Carlos Mera, sabe que el rincón en el que vive le ayuda a mejorar su salud en todos los aspectos. Así que tomemos nota. Visitemos Cádiz. Si en vez de responderte con palabras hacemos una panorámica de dónde estamos, creo que ya eso ya conlleva de una manera implícita mucha salud, ¿no? Entonces, como digo, el clima hace que la gente salga más, que se sociabilice más. Somos animales sociales, entonces eso también tiene beneficio para la salud. El hacer este tipo de actividades, que no dejan de ser actividades también culturales, tiene infinidad de beneficios. Cádiz es salud, sin ninguna duda.
con Carlos, su guitarra y este grupo de amigos que ya están empezando a despedir el 2023 y a dar la bienvenida al nuevo año, nos quedamos en Cádiz, que ya huele a carnaval. Cádiz, tacita de plata, más de plata que tacita, la que siempre resucita por más veces que se muera. Anda. La del árbol milenario, la del barco de La Habana, la que por cada mañana hace el día a su manera. Cádiz, la del horizonte, con el sol abandonado, la del vino derramado en la tumba de dinero. La de sirenas de astillero, la del amor en cada barquito de vela, la de torres centinelas hecha de piedras mayores, pa' que por sus miradores pasen las noches en vela. Cádiz, no hay más que decir, no hay más ciudad en el mundo, ni mundo más grande y con más alegría, que si volviera a nacer volvería a vivir, a morir y a perder. Granada es la provincia andaluza con mayor número de pueblos y ofrece paisajes tan saludables como la cálida costa tropical, el techo de la península ibérica en el Parque Nacional de Sierra Nevada, la fértil Vega Granadina y los famosos rincones de la Alpujarra. Situada en el centro, la capital destaca con altura por su belleza, historia, cultura, monumentos y gastronomía. Precisamente vamos a aprender a preparar un plato típico por estas fechas en la provincia de Granada, que además creo que nos va a traer mucha suerte a todos para el año que viene. ¿No es así, Carmen? ¿Dónde estás exactamente? Hola, Roberto. Un saludo muy fuerte para ti y para todas las personas que ven el programa de Salud al Día. Mira, nos encontramos en este punto, en el pueblo de Órgiva, de la Alpujarra Granadina, que es un lugar precioso, lugar donde estar maravilloso. Y en este sitio que le llamamos el área recreativa de Río Chico, como su nombre dice, un área recreativa donde venimos a pasear, a estar con los niños, a hacer comida en familia. De hecho, aquí en este sitio todos los años se celebra un concurso de migas, en el que se juntan todas las familias, amigos, grupos de personas, hacen sus migas para concursar y luego este grupo de gente con las migas que han hecho, pues pasan el día comiéndoselas, que os las voy a explicar, comida muy sencilla y muy buena, con todos los ingredientes de la tierra. Calentamos el aceite. Le ponemos su ajo, aromatiza muy bien el aceite, que le dan un paladar y un sabor estupendo a las migas. Y una vez de que están los ajos tostados, vamos añadiendo el agua. Cuando el agua empieza a hervir, le ponemos su sal. Y a continuación, vamos echando la harina. Con nuestra rasera, mover las migas, hasta que quedan enteras, desleídas todas. Y en cuestión de media hora o tres cuartos de hora, nuestras migas están listas para comer. Las migas las tenemos que acompañar, pues según temporadas, por excelencia siempre con su sardina asada, sus pimientos fritos, algo de tocino, sus chorizos o morcilla de la tierra. También para darle un poco de jugo, solemos tomárnosla con melón. Pero como estamos a final de año, nos las vamos a comer con las uvas. Estas serían las uvas de la suerte y de esta manera deseo a todas las personas que ven el programa de Salud al Día y a ti, Roberto, también un feliz año nuevo con el mejor de los regalos, lleno de salud y alegría. Muchas gracias, Carmen. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Continuamos en Salud al Día con una actividad apta para todas las edades y que seguramente pondremos en práctica mañana por la noche. Bailar nos hace felices, así lo dice la ciencia médica. Nos ayuda a expresar nuestras emociones, nos relaja y estimula nuestra mente. Y es que está demostrado, bailar es salud. Si nunca nos hemos animado a hacerlo o no tenemos claro por qué modalidad iniciarnos, ¿por qué no empezar por algo de nuestra tierra? Sevillana, sí, y salsa no estaría mal, solo que la coordinación y yo como que no nos llevamos muy bien. Si se me diese bien y tuviese sentido del ritmo, me encantaría bailar.
Me parece uno de los mejores ejercicios físicos que se puede hacer. Ejercitas todo el cuerpo, te lo pasas bien sobre todo, y yo sí, yo lo veo buen deporte, la verdad. Te lo pasas bien, disfrutas, desconectas. Pues hacer ejercicio sí, lo que tú quieras, pero para bailar más, mucho más allá no. Con que nos sirva como ejercicio físico ya es más que suficiente. Aunque esté en soledad, cualquier momento es bueno para dar el paso y animarse. Carmen lo hace dos veces en semana en el salón de su casa. No necesita compañía para arrancarse por sevillanas. Mira la cara, cara, que es la primera. Sin quitarse las zapatillas y con el compás de los requiebros se entretiene y además pone a punto su salud. Con el baile mantiene a raya la hipertensión que padece porque además así se lo ha recomendado su médico. Me viene muy bien, que todo lo que pueda bailar, que baile, que eso me viene estupendamente para el cuerpo y para el ánimo. Yo voy todos los días al gimnasio de mantenimiento y estoy muy bien. Además me viene muy bien, es que los huesos hay que darle movimiento, si no se atascan. Los más jóvenes también son conscientes de los beneficios que nos brinda bailar. A través de las redes sociales imitan coreografías de sus ídolos del mundo de la música. Es una manera de divertirse y de poner a prueba su coordinación. Normalmente dura entre 15 y 30 segundos y son pasos muy sencillos que normalmente se hacen con las manos y poco más. Vale, chicos, pues ahora vamos a hacer de las diagonales con la canción de Flower de Miley Cyrus. En esta Academia de Baile de Sevilla, decenas de niños siguen los pasos de Claudia, su joven monitora. Se divierten mientras practican pasos de la coreografía Flowers de Miley Cyrus, un tema con el que Salud al Día ha recorrido Andalucía todo este año. El baile desde edades tempranas les ofrece numerosos beneficios a su salud. Yo creo que es fundamental tanto actividad física como coordinación, como autoestima, que ellas se valoren, los niños también, que ellos se vean en un ambiente que son capaces de superar retos, a nivel también de la creatividad. Hacemos muchos ejercicios donde ellos tienen que inventar sus propios bailes, donde ellos tienen que elegir la música, crear historias, entonces yo creo que a las edades más tempranas es fundamental. Cuando bailamos, nuestros cuerpos liberan endorfinas, una hormona que alivia el dolor y que es la mejor medicina para la depresión, la ansiedad y el estrés. En el plano físico también nos brinda numerosos beneficios. Ayuda a mejorar esa salud cardiovascular, ya que dependiendo de la intensidad del baile, se puede asemejar incluso a los entrenamientos de HIIT, que son entrenamientos por intervalos de alta intensidad, y nos ayudan a frenar pues ciertas enfermedades como puede ser la hipertensión arterial o la diabetes. Luego también pues se puede favorecer la fuerza de los huesos y articulaciones, previniendo enfermedades como puede ser la osteoporosis o las artritis. Mejora la calidad muscular, ya que ayuda al fortalecimiento de los músculos, así como a su elongación, lo que nos brinda un mayor soporte en las articulaciones, y también nos puede ayudar a mantener o reducir el peso corporal. Estos días de reuniones familiares y comidas de empresa en las que nos excedemos en el consumo calórico, puede ser una buena idea movernos al ritmo de la música. Una buena oportunidad puede ser, por ejemplo, mañana 31 de diciembre tras el especial que verán en Canal Sur. ¡Feliz año nuevo! Salir simplemente a caminar, aunque haga frío, es una idea saludable. Hacer ejercicio en entornos naturales al aire libre, también en invierno, es fundamental para mantenernos sanos. Primero es respirar un aire limpio, ¿no? Un aire sin contaminación. Eso es el fundamental beneficio que tiene el contacto con la naturaleza y salir de una gran ciudad, ¿no? Y después, bueno, pues siempre el caminar dentro de un entorno natural bonito y que no hemos visto, pues siempre eso lo que nos hace es que la actividad física sea mucho más agradable, se nos pase el tiempo mucho más ameno y que realmente no nos demos cuenta de que estemos haciendo una actividad física porque estamos dentro de un entorno bonito o un entorno natural que es digno de ver. El turismo también puede ser sinónimo de salud y en Sevilla contamos con numerosas alternativas para disfrutar de su atractivo en cualquier época del año. Una caminata por la Alameda de Hércules con sus columnas romanas de 2000 años de antigüedad, junto al monumental Alcázar, o perdernos entre las intrincadas calles del barrio de Santa Cruz es un auténtico regalo para nuestros sentidos. Una actividad, eso sí, que hay que realizar sin agobios para disfrutar de sus beneficios saludables con plenitud.
Visitar una ciudad desde un punto de vista turístico puede ser una excelente actividad antiestrés bajo determinadas premisas. La primera de las cuales es no querer ser demasiado ambiciosos en el número de monumentos que queremos visitar. Dicho esto, cuando realizamos visitas culturales, nos concentramos sobre todo en la contemplación y el disfrute de la belleza, del arte y de la naturaleza. Para poder disfrutar de esta contemplación necesitamos tener una actitud relajada y serena. Y precisamente la preparación inconsciente mental que hacemos para concentrarnos en esta contemplación nos impone la obligación y necesidad de irnos relajando poco a poco, de olvidarnos de nuestras agendas y dejar a un lado las prisas de la vida cotidiana. Y esto es lo que constituye una auténtica actividad antiestrés. Otra actividad física muy completa para nuestra salud es el remo. Bien el trabajo de piernas, pero con tacto, ¿eh? Sevilla cuenta con un centro especializado de alto rendimiento que es una referencia a nivel mundial. Las principales selecciones nacionales del mundo eligen este gimnasio natural, que es el río Guadalquivir, para realizar sus pretemporadas. Este deporte es uno de los más completos para mejorar nuestra forma física. Beneficios físicos, por supuesto, pero también psicoemocionales. Físicos, está clarísimo que tú vas a trabajar en el remo prácticamente la mayoría de los grandes grupos musculares y eso te lleva a tener más fuerza. Pero que además en el remo tú tienes que desarrollar mucho una capacidad corporal que se llama propiocepción, que es la de control postural. ¿Por qué? Porque tú estás en el agua, estás en un barco y ya habéis visto los barcos, barcos delgados, barcos estrechos, y si tú pierdes la concentración y el equilibrio, mal remero eres. Ritmos latinos como la bachata, la salsa o la kizomba nos mantienen en plena forma y nos hacen sentir jóvenes a cualquier edad. Con la práctica de ritmos latinos se generan una serie de beneficios para la salud, como pueden ser, en primer lugar, la activación de la mente, la activación de la memoria, de la inteligencia corporal, de la conciencia corporal. Cuando la música empieza a sonar y empezamos a movernos, se empiezan a generar una serie de neurotransmisores que son beneficiosos para la salud. En primer lugar, la endorfina, que disminuyen la sensación de dolor físico y aumentan la sensación de placer. Se sabe que altos niveles de serotonina previenen de estados de depresión, previenen de enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer o como son determinados tipos de demencia. La fusión de estos ritmos nos ofrece bailes de marcados movimientos que desprenden sensualidad y un contagioso aire festivo. Trabajamos siempre con los hombros atrás y el abdomen prieto para mantener el eje del cuerpo y entonces ellos aprenden a disociar también, a moverse. Con estos consejos nos despedimos, no sin antes animarles a que den el paso, a que nos acompañen a movernos al ritmo de la música, porque cualquier momento es bueno para mejorar nuestra calidad de vida. Así que, ¿bailamos? Pues nos vamos a ir ahora a la desembocadura del Gran Río de Andalucía, del Guadalquivir, para disfrutar con una receta llena de sabor y de salud que puede ser una buena opción para la cena de mañana. Hola César, somos todo oídos. Hola Roberto, buenos días y ante todo feliz Navidad y próspero año nuevo para todos, que tengamos mucha salud en este año entrante y te voy a explicar desde aquí, desde San Lucas, desde este rinconcito tan bonito que tenemos aquí con ese coto doñana enfrente y vamos a hacer una receta de aquí de casa, un platito muy típico ahora para Navidad, para acompañar un pescado, en este caso vamos a hacer un pez limón y lo vamos a hacer con una salsita que aquí en casa la llamamos con ajito cherry. ¿En qué consiste esa salsita? Mira, primeramente confitamos los dientes de ajo en aceite de oliva virgen extra a muy baja temperatura, con mucha paciencia, se deja hasta que se pongan tiernos y esos ajos ya se apartan. Ponemos el aceite entonces a fuego fuerte, una vez que empieza a freírse ese ajo, le aportamos los tomatitos cherry con una hojita de laurel y un poquito de tomate frito, casero. Una vez que eso va tomando forma, pues se riega con un poquito de amontillado, vino generoso de aquí de las tierras, y un poquito de comino. Se deja macerar hasta ponerlo al gusto, hasta que esa salsita monte, y ese pescado que previamente se ha hecho a la plancha, pues se riega con esta salsa, para el que lo quiera acompañar con ella o el que no. Y listo para comer y disfrutar en estas Navidades. Con más salud y calidad de vida en Andalucía, volveremos a estar con ustedes el próximo sábado, ya saben, a las 2 menos cuarto de la tarde, aquí en Salud al Día, Canal Sur Televisión.
en nombre de todo el equipo, les deseo una feliz salida y entrada de año. Les vamos a dejar ahora con una iniciativa de este programa de servicio público que ha calado muy hondo este año en todos los lugares donde hemos estado. Bailar la canción Flowers para celebrar la salud y mantenernos en forma. Bailen todo lo que puedan estos días. Cuídense.